En este video, amigos, les quiero presentar información importante sobre las ayudas que existen en este momento aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, como el PBT o como el Snap Program, que muchas personas lamentablemente no están tomando estas ayudas. Estas ayudas, amigos, se ocupan en este momento más que nunca, ya que el desempleo a nivel federal de los 1.200 dólares oficialmente se están terminando en 26 estados. En este video, les quiero presentar todas estas noticias o estas informaciones que la verdad les va a ayudar a muchísimos de ustedes así que les recomiendo no se despeguen y quédense hasta el final Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheque de estímulo económicos y básicamente todo lo que está pasando en la economía aquí en Estados Unidos. Si a ustedes les gustan estos temas, consideren suscribirse, prensa campanita y dejen un gran like. La verdad, nos ayudaría muchísimo. Pero ante nada, muchísimos saludos a Luisina Aguasivas y también a Eder Esquivel ya que fueron las primeras personas que comentaron en el video anterior. Una pregunta, amigos, ¿ustedes en este momento han tomado ventajas sobre estos programas de comida, por ejemplo el Snap o el programa del PBT que ha ayudado a millones de los niños aquí en Estados Unidos? Comenten abajo, pero bueno, vámonos directito a todas estas informaciones y bueno, vamos a empezar primero con la situación del PBT. Obviamente el PBT, amigos, como pueden mirar aquí, primero nos vamos a ir paso a paso, nos vamos a enfocar con el año escolar 2020 al uh, 2021, que técnicamente ya terminó, ¿ok? Muchos de sus hijos que estaban yendo a la escuela ya están en el verano, pero, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor en este momento uh, no recibieron esa ayuda, aunque sus hijos ya hayan terminado la escuela durante el año escolar entonces amigos aquí están todos los estados que oficialmente se aprobaron si ustedes amigos pongan mucha atención si ustedes o sus hijos si saben que califican y están en esta lista de, del programa del pbt y no recibieron esos pagos mensuales sobre el programa del pbt yo les recomiendo que tengan poquita más paciencia porque si sí están un poco lentos, lamentablemente, estos estados. Pero amigos, lo importante saber es que si sus hijos okay, uh, recibieron su estudio de casa o parcialmente um, de casa uh, y reciben desayuno y almuerzo gratis o a precio reducido y están en estos estados que ven aquí se lo voy a nombrar en unos momentos este sus hijos van a poder calificar para esos pagos y como se los he mencionado si están en esta lista y saben que sus hijos califican y no lo han recibido Tengan poquita paciencia. Lo que yo les recomiendo a lo mejor que hagan en este momento, márquenes a su distrito, márquenes a, a su escuela donde van sus hijos para que les puedan dar más información directamente, ¿ok? Ya si su escuela, su distrito no sabe uh, sobre este programa, me imagino que técnicamente todas las escuelas deben que saber de estas informaciones del programa del PBT. Nomás tengan poquita paciencia uh, porque es posible que a lo mejor les va a venir llegando en un, eh, a lo mejor uno, en unas semanas, ¿verdad? Pero al fin de cuentas... Eh, aunque llegue tarde, verdad, Tomos es bueno, pero con que le llegue es bueno esas ayudas. Fíjense, eh, los estados amigos durante el año escolar es Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii y Idaho. En este momento más que nada Florida sí ocupa muchísima ayuda, así que amigos si ustedes están en Florida um, tomen estas ayudas que van a estar disponibles. No se preocupen, se lo voy a presentar en unos momentos, porque Florida en este momento lamentablemente uh, sí están pasando por un huracán. Les mando muchísimos saludos a todos sus ustedes. Ahora también está Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, uh, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Northern Mariana Islands, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Virgin Islands, Washington, West Virginia Y Wisconsin, entonces amigos Esos son los estados que oficialmente se aprobaron Durante el año escolar normal, ok Si ustedes están en esta lista, pónganle pausa Si lo leí muy, muy rápido, pónganle pausa Pero si su estado está en esta lista Es posible que sus hijos van a venir calificando Ok, y también otra cosa Si también están diciendo que van a venir calificando Para ustedes amigos que tienen a sus hijos En los centros donde los cuidan Cuando ustedes se van a trabajar, ok No más tengan eso en mente Ahora, obviamente lo más nuevo amigos en este momento es esta sección aquí durante el verano 2021, que ya estamos obviamente en el verano. Yo sé que muchos de sus hijos amigos en este momento ya están yendo a la escuela. Entonces, estos estados Alabama, Arizona, Connecticut, Delaware, Hawaii, Indiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, North Carolina, Ohio, Puerto Rico, Rhode Island, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin oficialmente por este momento ya aprobaron, ¿verdad? Estas ayudas durante el verano 2021. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, amigos, que si ustedes están en esos estados, bueno, sus hijos van a poder recibir un promedio de 375 dólares por todo el verano, ok. Yo les he presentado detalladamente cómo van a recibir esos pagos. Se lo voy a poner el vídeo acá arriba para que usted lo pueda mirar. Pero, amigos, esos son los estados que oficialmente se han aprobado. Hay que recordar que tienen que recibir sus estudios parcialmente de, de casa o completamente de casa para poder calificar, ¿ok? Si sus hijos van completamente en persona a la escuela, obviamente no van a calificar, ¿ok? Porque técnicamente esos almuerzos y desayunos ya lo están recibiendo en persona, ¿ok? Entonces, amigos, eso es importante. Ahora, ah, les quiero presentar esto, ah, hablando todavía sobre eh, sobre el programa de la del SNAP. No se preocupen, yo sé que ahorita me voy a enfocar en California, pero les voy a presentar, amigos, sobre todos los estados. Fíjense, en este momento el programa estatal de estipendios para alimentos se extiende a los niños en edad escolar a partir de agosto. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos otorgará estipendios a 4 millones de niños en edad escolar de California que habrían uh, dependido de los programas de almuerzos gratuitos este año escolar si no hubiera sido por el cierre de las escuelas relacionado por la pandemia a partir de agosto y septiembre. El Estado emitirá alrededor de 4.3 billones de dólares en fondos a través de las tarjetas que viene siendo el PBT para cubrir los días en que los niños elegibles no recibieron una comida en la escuela entre los meses de agosto de 2020 hasta el enero 2021. Entonces amigos, eh, entonces básicamente todos los meses anteriores, básicamente del año pasado, hasta enero 2021 de agosto. A enero 2021, si no recibieron nada durante esos meses, ustedes lo van a venir recibiendo a partir de a agosto y septiembre. Ok, yo sé que muchos de ustedes no recibieron esas ayudas el año pasado y por eso, en este momento, solamente obviamente, estoy hablando de California, van a recibir eso. Ok, el programa sigue de cerca reciente aprobación del USDA para emitir fondos a los niños menores de, 16, de 6 años que dependen de las guarderías para recibir comidas uh, nutritivas para determinar la elegibilidad. California dependerá de los datos de la escuela y de las uh, suposiciones de la simplificación del USDA. Los estudiantes nuevos que no formaron parte del programa nacional de almuerzos escolares en el año escolar 2019 al 2020 podrán certificar sus necesidades a través de la solicitud tradicional para comidas escolares. El programa se extiende a las escuelas públicas, autónomas y privadas, y sí amigos privadas también, y se va a realizar pagos basados en el estado de apertura de la escuela para cada mes del año escolar. Para las escuelas que no brindan información adecuada sobre la dependencia de las comidas escolares de sus estudiantes o su estado de apertura, el estado dependerá de las estadísticas locales de las escuelas um, donde ustedes piden uh, ok entonces amigos eso es muy muy bueno entonces técnicamente ustedes en california van a ver más pagos este en una tarjeta de débito y así es como se mira la tarjeta amigos del pbt para sus hijos a partir de agosto en septiembre ok hay que recordar esos pagos van a ser de agosto 2020 a enero 2021 del año pasado ok entonces eso es nomás para que ustedes tengan esto en mente y lo que se me ha hecho muy curioso amigos a ver si lo puedo traducir en español en este momento, obviamente, con todos los estímulos económicos que se aprobaron aquí en Estados Unidos, lamentablemente muchas personas, al parecer, um, no están tomando ventaja sobre estas ayudas. Fíjense, miles de californianos son elegibles para los beneficios de alimentos del CalFresh. CalFresh es básicamente eh, las estampillas, como muchas personas los conocen, uh, o el SNAP program, pero no las están utilizando en este momento. Miren, amigos. Si ustedes en este momento ocupan ayuda, no se preocupen, les voy a presentar cómo pueden aplicar para estos programas si ustedes ocupan ayuda en este momento, más que nunca, como se los he mencionado, el desempleo se está terminando, las personas ah, no pueden encontrar trabajo, tomen ventaja de, estas, ah, de estos programas los programas por eso están ahí y nomás para leer esto, decir que muchas personas y miles de personas en California que son elegibles sobre los beneficios de alimentos y no están tomando o no están utilizando estos programas usen los amigos, porque al fin de cuentas si tienen una cierta cantidad, los estados ¿verdad? por ejemplo, si tienen una cierta cantidad y no utilizan todo ese Dinero, lo que va a venir pasando cuando hagan el budget para el próximo año van a tener que reducir esa cantidad y es posible que a lo mejor en el, en el año siguiente, verdad, más personas puedan aplicar y no van a tener los, los fondos suficientes. Así que, amigos, um, si ocupan ayuda, uh, tómenla, por eso están ahí, ok. Entonces, ¿cómo pueden calificar para o pueden aplicar para estos programas del, del, del SNAP program? Um, este SNAP program, como se lo ha mencionado amigos, es el. Uh, el welfare, ok, las estampillas, uh, mejor dicho, las estampillas para las comidas. Si ustedes ocupan ayuda, amigos, de comida, este link se lo voy a poner en la descripción para que ustedes puedan marcarle. Lo único que tienen que hacer es apretarle al estado donde ustedes viven. Por ejemplo, si ustedes viven en California, pertenece al estado de California y ahí, amigos, está toda la información. Están los números que ustedes deben que marcar para que les puedan dar toda esa información. Si ustedes viven en Florida, fácil, pertenece el estado de Florida y ahí está la información. Si viven en Nueva York... Preten amigos, ahí está la información. Si ustedes viven en el estado de Texas, muchos saludos a todos ustedes de Texas, ahí está amigos la información. Yo les recomiendo amigos que tomen ventaja de esto porque tanto dinero que se aprobó, yo sé que muchas personas están esperando más cheques de estímulo económicos, pero hay que recordar, no tan solo se aprobaron cheques de estímulo económico, se aprobaron muchos otros programas que a lo mejor muchas personas no saben. Por eso yo estoy aquí para presentarles todos esos detalles, ¿ok? En una pregunta amigos que yo les tengo a ustedes, ¿ustedes en algún punto... ¿Han recibido ayudas del Snap o el programa del PBT? Comenten abajo. Si ustedes, amigos, han recibido esas ayudas durante todo este periodo de la pandemia, porque tengo muchísima curiosidad. Y bueno, amigos, son todas las noticias que les tengo en este video. Si les ha gustado, por favor, suscríbanse, dejen un gran like. Por favor, compartan el video, amigos, con un familiar o en Facebook para que más personas se den cuenta de todos los programas que están disponibles en este momento, especialmente con la comida, para ayudarle a las personas que más lo necesitan. Ok, por favor, compartan este video. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.